La Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La deuda pública del Estado de Michoacán asciende a más de 25 mil millones de pesos, de acuerdo con el balance realizado al 31 de marzo de este año, reveló el secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso local. La deuda pública que hemos comentado al 31 de marzo del 2013 es de 25.318 millones de pesos, de los cuales contratados con el sistema financiero, con los bancos, son 15.468 millones de pesos. Río Valencia dijo que son 9.850 millones de pesos los que se deudan a proveedores y contratistas que prestaron servicios al Estado. Informó que se deben 68.9 millones de pesos a municipios por concepto de obra convenida. Lo que tenemos ahorita pendiente con municipios de obra convenida del 2012 ya únicamente son 7.400.000 pesos, y del 2013 todavía adeudamos 61.5 millones de pesos. Según dijo, en julio próximo quedará saldado el total del dinero que aún se debe a los municipios, una vez que se realicen los trámites correspondientes para que terminen las obras. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.